América Latina enfrenta una grave crisis de violencia de género, con miles de mujeres asesinadas cada año. En Colombia, en lo que va de 2024, se han registrado 271 asesinatos de mujeres y según el más reciente reporte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, y el Observatorio de Igualdad de Género, en 2022 se registró el mayor número de feminicidios, con 4.050 asesinatos en la región. Que las rutas de atención y de prevención a las violencias hacia las mujeres funcionen. Según este reporte, en 26 países de América Latina y el Caribe se registraron estas muertes. En un intento por reducir los casos, Colombia sancionó una ley que limita toda clase de beneficios penales para los autores de los crímenes. No existirá más burla para nuestras mujeres abusadas por estos atroces que se van con rebajas de penas. La CEPAL indica que los países con las tasas más altas de feminicidios por cada 100.000 mujeres fueron Honduras, República Dominicana, El Salvador y Uruguay. Desde Colombia, autoridades crearon nuevas estrategias para mitigar este flagelo. La Procuraduría General de la Nación ha dispuesto el CAPRO Mujeres para orientar a las víctimas sobre las rutas de atención de estas violencias y para hacer seguimiento a los casos. Según datos del Observatorio de Feminicidios en Colombia, de enero a mayo de este año, el delito registró un incremento del 27% en comparación con las mismas fechas en 2023. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.